Gente, aquí se metió un garrobo. Pero logramos ver. Ahí está, ve. Ahí se vio. No es bulla. Ah, se fue bol, yo creo que lo alcanzaron a ver. Me lo palpo. Mete una cubeta. Vaya, le vamos a hacer la bautización. Mía no. No le hemos hecho. No. Oigan, bicho, que no le van a hacer la bautización a él. Yo no. No, chulo, no le hemos hecho. No. Sí, es que aquí a todos los que han llegado le hemos bautizado. Y la vieja quedó, ¿quién se quedó? Vaya, vaya, trae una cubeta para unas dos, digo yo. Ahí está una, vaya, está rota. Ahí adentro hay cubeta. Hay que traer una entonces para. La china la no trayendo. Aquí hay cubetas. ¿Dónde hay? En la bodega hay. Veneno. Allá está una. La que ocupamos ayer para regalar grama. Vaya, gente. No. Vamos a ir allá abajo a las casitas, gente, porque acá está un lugar bien bonito. ¿Ya viste aquella vaca dónde está, Tuntún? ¿Cómo fue? Mira aquella vaca, Tuntún, ¿dónde está? ¿Crees que no la vio? En el corredor está. Ahí está la vaca en la casa, miren. Aquí. Se salió Thor. ¡Thor! ¡Eh, Pedro! ¡Thor! ¡Ey! ¡Vayan a irle a Thor! ¡Thor! ¡Thor! No entendés, pues. No, pero no se detuvo. No se detuvo. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Véngase! Mira, ¡véngase! ¿Quién es usted? No, que no me haga caso, mira. ¿Por qué nosotros ya no caminamos? Solo a mí me haga caso. Date, vámonos, date mejor. ¡Ay, Dios! ¡Ya uno! Ya la enfoqué. Adentro la cajita está echada, mira. Qué bárbaro, como de. Pobre Ever, cómo agarran de pato. Al más pasmado agarran de pila. Sí, ¿para qué dios? Ajá, mamá, y me cae a mí, dice. A la parte, tira, la parte se lo quita. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ay, le tienes miedo, va. Mira, ve. ¿Y vos no te puedes asolear? No, yo aquí estoy enfocando bien chulada. Ya, esa no para la toso. ¿Quién sabe para qué estamos en eso? Para esconderse. Ah, chistoso, otra gente. Para hacer la sorpresa. Huela, mira, vení enfocativo, ¿cómo estás? Vení a ver, Tuntún. No, vino a salir de la sombra. No, espérate. Que... Oh, sí. Mira que salía de la sombra. Ya no voy a hacer lo que ustedes me digan, yo sé lo que yo diga. Dale. Siempre así. Dale. Voy a ver si cabo. ¿Y cómo no va a caber? Ya está grande, le va a quedar eso. Sí, creo. Ay, bueno. La vamos a tapar, le vamos a hacer un regalo. Levantémosla, pues. Llevémosla. Ahí está, échenla. No rueda. Ahí está. No, pero ya no se puede. Levántala. Levántela. No me digas, ¿verdad? Y mira la parte que lleva Ever. ¡Ya! ¡Ever! ¡Que te vea! La parte de él. ¡Vaya! ¿Dónde?
Yo te voy cerrando, Alma, yo te voy cerrando. Bájala, ya, muchachos, bájala. Ahí la sombra, la sombra, la sombra. Ya no sacaste la mano. ¿Dónde me llevo? ¿Dónde te traen, decís? Ahorita ya vendimos, Alma. Me asusté. Ahí tírenla. Estamos. Por abajo, salite, eso es lo que te suben esa cosa. No, estos son locos, mira mucho. Sí, con el ¿Por dónde entró tiene que salir? Alma, ¿por dónde entró tiene que salir? No, es que por donde entró. ¿Por dónde entró tiene que salir? Vaya, le voy a dar el patrón, loco. Gracias, viejo. Usted está dando puntos, fíjense. ¡Ah! Perdió los puntos. Vaya, pues entonces démosle para abajo, pues ya. Ya se va a caer. Muy chiquita. No sale. Démosle, pues. ¿Ah? Vaya, Torre salió. Dale. Bueno, mira que ya va a caer semejante, ya metió otra vez. Por eso, estoy yendo yo, pues todos están ahí. Sí. Es que están. David, están haciendo los de campo. Ocupemos a la Fátima que haga una historia de campo ahí ahorita. Y el toro anda muy lejos ahorita. Así dicen que ha percutado como tres vacas desde el tope. Ajá, tres ha percutado ahorita. Pero andan embulladas quizás, pues. Bien, él las embulla. Como él anda encima y encima, acordate, pues. Y como hay pocas vacas que agarran cargas luego. No, hay bastantes vacas, el problema es que todas están paridas. Las otras están preñadas. Es que ya las va a encelar todas. Por eso. Y ahorita les va de lujo de, creo que hay 11 paridos. Uh-huh. Y de esas 11 agarró 3. ¿Tiene comida ahorita? La perra se tiene que rebuscar. No, por eso tiene que calentarla. Allá está una, mira, echada en la casa. ¿Cree cómo están rayadas entre esas tapaquitas? Mira, queda comiendo las flores, mira, de arriba. Pues sí. Nada, ves, ya acabaron todo aquí lo que era la casa del campo. Los únicos que van a quedar vivos van a ser los de Membre y el Calimón. ¿Esos de Membre o todos, si acaso van a quedar? También otros de este otro. Mira, que recién vergüenza. Buenas tardes, decirle. Tal vez lo corto. No, el ángulo no me da aquí. No me da el ángulo. Tómame la foto como que yo estoy aquí en mi casa con mis animales. Aquí sí. Aquí en la caja con mi... ¿Qué? Bueno, venimos a hacerle un censado. Sí, que andamos haciendo un censado. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Qué andas? ¿Qué pasó? ¿Qué andas? ¿Pues cómo estás? ¿No nos vas a invitar una taza de café? Fíjate que vos te pareces a mí. Ajá. ¿En qué? ¿A la echada pasa? No. ¿Sabes a quién se parece? A la Pati se parece. Somos chéveres en eso, fíjate. No. No, a la Pati se parece a la vaca. ¿En qué? Jole echada pasa. Esa es la brava, se parece. ¡Ah, sí! ¡Loca, loca, loca, loca! Esa es la brava. ¿Qué sabía? Ah, esta ya la agarró, el toro. Así vayan a darle aquella que está viendo para acá. Ya la agarró el toro, mira, David. ¿David? Sí, ya está, ya la. Vete a la casa de ella, pues. Bien, se ve que ya la agarró el toro. Por ahí anda uno que peleó ayer con... Mira vos, a mí todos los animales me tiran así bien feo. Porque Toro también bien feo, le doy la confianza y él me tira. No, es que son animales. Los animales se venden, le dan la confianza, los animales se van los animales. Ah. ¿Cabal? Te voy a dar prisa. Porque vos me caes bien. Vaya. Vos no me caes mal a mí.
A mí me gusta pelear con vos, porque te enojas. A mí no me caes mal. Qué bueno, te caigo mal, hija. Yo tampoco, vos también no me caes mal. Vaya. Ya vamos a charlar otra vez. Sí. Amigo. No, si va a estar como mansita toda. La única que es algo loca es aquella negra, pero es loca, pero no es que sea. Me gusta el chivito que es el estilo conejito. Miren qué bonito, gente. ¿Y quién se comió esa gelatina? Yo ya le dije a Ever, yo no le he dejado ahí. Ever la tiró ahí. No, ¿qué? Véngase. Qué barbaridad. Eso que está bajo el palo es algo loca, miren. Y es la única, de ahí todas son bien mansitas. Algunos van a decir, me acuerdo de mi rancho allá en El Salvador o allá en... De quiera que estén, pues. ¿Cuándo tenía que tres vacas de leche? Sí. Estaba como 30, ustedes. No, es que... ¡Hop! ¡Girra! ¡Ah, patrón! ¡Ah! Mira, hasta ahí, Girra, el patrón. Nació el zapato. Bueno, pues... ¿Quieren que hacemos otro video? ¡Tú!